estado celebrando y hemos llevado a cabo varias actividades en todo lo que va en torno al Día Mundial del Medio Ambiente. Pero el día de hoy, porque finalmente esto va muy de la mano, el medio ambiente y la cultura, no podemos ver la cultura de una forma y todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestros recursos naturales de otra. Ambas van completamente enlazadas. Y el día de hoy, amigos y amigas, van a ver unas obras de estos artistas jóvenes, como son Gastón, como son Melina, como es Eduardo Vázquez y Alan Vázquez. Ellos seguramente lo van a transmitir a ustedes porque son obras y son jóvenes que de alguna manera siempre hemos estado relacionados y trabajando juntos, unos en el estado y otros en la misma ciudad del Distrito Federal, en donde ellos van a explicar muy bien y de manera detallada todas sus obras. Este evento para nosotros es muy significativo. Como todos sabemos, a medida de que los problemas ambientales incrementan, esto se va reflejando en todo lo que son nuestros impactos sociales. Es natural que artistas, en donde han plasmado sus obras y las han creado, ponen de manifiesto esta problemática, que en este recinto de todas y de todos los mexicanos para expresarlo. Este evento debe de servir de ejemplo para replicar a ustedes, que impriman en sus obras ejemplo de arte como lenguaje universal, se preocupan por el cuidado y la conservación de nuestros recursos. Estas obras y sus artistas son claro ejemplo de cómo se pueden relacionar distintos materiales, los cuales en su momento pudieron haber sido desechados y que de alguna manera su consumo y que como vivimos en este México, en donde hemos generado una gran cantidad de residuos, pero ellos también los han hecho propio para poder decir esto es lo que no debemos de ocupar. Sin embargo, como lo tenemos, lo ocupamos. Los invito a todas y a todos a convertirse en voces que de alguna manera repliquen y puedan llevar a cabo en diferentes espacios el mensaje que Gastón, Melina, Eduardo y Alan manifiestan en este evento. Difundamos que el reciclaje viable y necesario puede ser artístico y sobre todo valioso para todos nosotros, y pongamos sobre todo ejemplo para las nuevas generaciones, que son nuestro presente, no nuestro futuro, porque los recursos naturales no tienen futuro si nosotros mismos los estamos acabando. Muchísimas gracias a todos y a todas, y sean bienvenidos.